Bien, este artículo, creo, no recuerdo si ya lo habíamos visto anteriormente, es el que está en el aula, es CDNA relacionados con la maduración del fruto de guayaba, caracterización y análisis de expresión. Aquí lo que vamos a hacer, bueno, dejen, ahorita les comento. Generalmente cuando trabajamos o los que trabajamos con identificación de genes, lo que hacemos es mediante PCR, RT-PCR, bancos o transcriptomas o lo que sea, ¿no? Pero cuando trabajamos con secuencias cortas, con oligos diseñados para amplificar una región, identificar un gen en otra planta, generalmente utilizamos lo que son RT-PCRs o PCR, ¿no? Y posteriormente eso lo mandamos a secuenciar y la secuencia la comparamos en la base de datos que ustedes ya lo saben. Y esa secuencia de nucleótidos generalmente la hacemos la traducción virtual para compararlo con otras proteínas ya reportadas. Entonces ahora lo que yo quiero hacer es un ejercicio respecto a uno de estos genes que reportamos aquí, creo que fue en el 2013, si no me equivoco, y compararlo con un gen que está homólogo, ¿sí?, a este gen que estamos reportando, y que ustedes hagan y busquen las características de la proteína que estamos reportando, busquen todos los parámetros, si cuántos dominios tiene, cuál es, hacer una estructura, ahora vamos a hacer una estructura 3D de esta secuencia que estamos reportando y compararla con alguna secuencia que ya esté hecha la estructura 3D. Entonces vamos a ir haciendo todos los parámetros fisicoquímicos y al final vamos a hacer la estructura 3D de esta secuencia, ¿sí?, que estamos reportando y la vamos a comparar con la secuencia, con algún molde en el cual se utilizó como templado para hacer nuestra proteína 3D. Y eso lo hacemos en Quimera. Entonces, esto es lo que vamos a hacer el día de hoy, porque, repito, este es lo básico que se hace cuando nosotros identificamos un nuevo gen y lo queremos comparar con sus homólogos, ¿no? Ver si tienen los dominios, si tienen los motivos, qué tan parecido es la estructura de este con el otro y todo lo demás, ¿no? Entonces, no sé si hasta ahorita tengan alguna duda de lo que vamos a hacer. Miren, en el artículo, creo que son cuatro genes los que reportamos. Pero vamos a seleccionar uno porque aquí está resultados y discusión del artículo. ¿Sí? Aquí nosotros son 1, 2, 3, estamos reportando tres genes en guayaba. Entonces, este es de una poligaracturonasa, una ACC oxidasa, una expansina 2 y una expansina 3. Entonces, para que sea más fácil, vamos a empezar a hacer un análisis informático de esta expansina. Lo que nosotros reportamos en este artículo, voy a quitar la cámara, fue algo muy, muy sencillo, ¿no? Se hizo un alineamiento múltiple, ahorita les comento, para la expansina 2. Aquí hicimos un alineamiento múltiple con otras expansinas de plantas. ¿Sí? Y aquí están, vimos algún motivo, que es aquí este motivo. Por lo tanto, quiero que ustedes hagan un alineamiento con otras proteínas o con las mismas. Que sean más proteínas, ¿no? Que busquen este motivo, el HFD, este otro, y que sepan identificar en la secuencia dónde inicia un dominio y dónde inicia el otro, como está aquí. Y también, pues, que hagan una pequeña filogenia, como ya lo hicieron, para ver si es una alfa expansina, si es una beta expansina, si es una parecida a esto, si es una parecida a la otra, ¿no? Eso es lo que hicimos bioinformáticamente, y eso fue para los cuatro genes que nosotros analizamos. Esto ya es un análisis molecular. Entonces, aquí lo que nos faltó, pues, fue hacer algunos parámetros físico-químicos de la expansina 2 con la que van a trabajar el día de hoy. ¿Sí? Y van a buscar los motivos, los dominios. ¿Sí?
¿Sí? Con esta, la JQ639891. Y posteriormente vamos a hacer un modelado estructural de la proteína 3D de esta proteína, ¿sí? No de la que ya hemos visto anteriormente o de otras que hemos sacado el formato PDB. Y es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Si hay algunas dudas, pues lo vamos a ir viendo aquí en la clase. Y si hay más dudas acerca de esta unidad, todavía tenemos chance esta semana para ir repasando y viendo qué otros objetivos nos faltaron de esta unidad. ¿Se entendió lo que vamos a hacer el día de hoy? ¿Alguna duda o pregunta? Profe, yo tengo un comentario. Sí se Sí, aquí entendió, está. pero quería comentarle que la mitad, bueno, una gran parte del grupo estamos en el laboratorio de alimentos, porque hoy nos tocó hacer la práctica de cerveza y todavía nos faltan como 1 o 2 horas para terminarla. Entonces, aunque varios iban a poder hacer la actividad, otros estamos aquí en el laboratorio y no todos traemos computadora. Entonces queríamos saber si podíamos subirle en el día el trabajo. Mira, realmente creo que yo sí les doy chance, pero en esta ocasión el maestro que les da el laboratorio debe de él calcularse el tiempo, no sus horas, para que no se traslape con otras. Y eso generalmente es así. Pues ya saben, no hay bronca, ya saben cómo manejamos, ¿no? El trabajo es para entregarlo el día de hoy a la 1 de la tarde. Si no pueden, pues simplemente cuiden que no vayan a no hacer otros trabajos porque ya saben, son menos puntos, ¿no? Lo pueden hacer, o no pueden entrar, ustedes deciden, ¿no? Eso ya es cuestión del otro profesor. ¿Sale, Cristal? Sí, gracias. Bueno, entonces, pues vamos a empezar. Ya saben cómo buscar ahorita la secuencia. Repito, esta es el número de acceso de la secuencia de la expansina de guayaba que nosotros identificamos. Y pues sí me gustaría que hicieran, antes de empezar, que hicieran un diagrama de flujo para que ustedes sepan qué es lo que van a hacer, ¿no? Y ya con ese diagrama de flujo les doy chance unos 10 minutos. Pregunto a alguien al azar, los que están aquí, me enseñan su diagrama de flujo y ya para avanzar, ¿no? Para ver qué es lo que van a hacer. Dale, entonces les doy 10 minutillos. ¿Sale? Profe, ¿Sí? bueno, quiere que hagamos todo eso en Quimera, ¿verdad? También quiere que hagamos el análisis bioinformático en SwissModel, MM, o sea, todas las demás bases de datos que hemos usado, o solo Quimera. Me Sí, confundí. mira, yo les doy, bueno, aquí está esa secuencia y tú tienes que identificar si es una alfa expansina. Entonces tienes que hacer un estudio bioinformático de esa proteína. Por eso yo Okay. te pido que hagas un diagrama de flujo, qué es lo que vas a hacer de esa proteína. Nosotros Okay. aquí reportamos solamente un análisis, un alineamiento múltiple y una filogenia. Por eso yo les comentaba que tienen que hacer ustedes un análisis de parámetros fisicoquímicos, buscar algunos motivos, buscar algunos dominios. Todo lo que nos faltó en este artículo, que ustedes lo hagan mejor. Entonces, Okay. para eso, pues ya es la creatividad de cada quien, ¿no? Muy Sí, bien, perfecto. Yariela. Sí, profesor, muchísimas gracias. ¿Dale? Ahora sí que lo que podamos con el tiempo, hagamos todo lo que se pueda Sí, con pues las yo bases creo que en 1 hora lo tiene, ¿no? O sea, prácticamente. Al de final, pues, vamos a ir viéndolo poco a poco aquí en clase, Yariela. ¿Sale? Sí, gracias. Ok. Entonces, les doy chance unos 10 minutos que hagan su diagrama de flujo para ver qué es lo que van a hacer y ya posteriormente vamos viendo.
Bueno, miren, yo más o menos hice, no un diagrama de flujo, pero hice algo que me puede ayudar a seguir lo que yo quiero reportar. Por ejemplo, aquí pongo búsqueda o gen proteína homólogos, buscar homólogos. Este es el número de acceso del gen. También ahí nos da la secuencia de aminoácidos de la proteína. Lo que haría es buscar parámetros fisicoquímicos de la que yo estoy reportando en Guayaba, y compararla con otra que esté completa. Si ya se dieron cuenta, nuestra secuencia que subimos es parcial, quiere decir que no está completa, ¿sí? Entonces, es comparar los parámetros fisicoquímicos de mi proteína con una proteína completa, que sea expansina, ya sea que fuera alfa o beta, ¿no? Esto que está en verde, como es un poco más, más trabajo, yo lo pongo como si lo hiciera al final, ¿no? Pero cada quien lo puede hacer como si lo haga más fácil, ¿no? Entonces, yo haría primero los parámetros fisicoquímicos y compararlo con otra. Buscaría los dominios de esa proteína que yo estoy analizando, ¿sí? Ver hasta qué parte o cuántos dominios tiene y hacer todo lo que hemos visto en ProCyte o donde ustedes quieran, ¿no? Luego, de esa proteína, hacer una localización celular, hacer un estudio de coexpresión y hacer un modelado 3D de esta proteína, de la JQ639891, y sacar otra completa, un molde, y luego hacer la comparación entre ellas, ¿sí? No sé si alguien tenga algo similar o tiene más estudios que los puedan compartir. Quiere, yo lo comparto. ¿Todos están en el laboratorio haciendo cerveza? Nada más es la pregunta. No. Entonces, ¿alguien me puede contestar si tiene algo diferente a lo que yo estoy exponiendo? Yo lo hice parecido, nada más que, bueno, me faltan localización celular y estudios de coexpresión. Ok, bien, una pregunta, Omar. ¿Sabes cómo obtener tu estructura 3D, pero solo de la proteína de expansina de guayaba que estamos reportando? Pues lo podemos hacer en Swiss Model, ¿no? Ajá, ¿y luego? Pues nos va a dar un modelado y lo podemos manipular en Quimera. Ok, bien, bien, bien. Entonces, ahí cuando se meten a Swiss Model, no les pidan que les busque templates, nada más que les busque lo que es construcción de un modelo para que les dé el modelo de lo que ustedes están metiendo, ¿sale? Sí, muy bien. Ok. Doctor, tengo una pregunta. Sí, adelante. Entonces, ¿tenemos que buscar con las expansinas like y la beta también? Sí, sí, esto es con el fin de que tú... No, más bien tú lo que debes hacer es buscar beta y alfa expansinas y parecidas a las alfa y betas para que hagas tu lineamiento y tengas tu filogenia. De tal manera que tú ubiques la secuencia que estamos reportando, si pertenece a las alfas, a las betas o parecidas a las alfas o las betas, Estefanía.
Okay, ¿Sí? Gracias. ¿Dale?
Disculpe, profe, ¿cuántos motivos quiere que busquemos? Puedes poner desde 6 a 10 motivos, como tú veas. Ok, gracias. Dale.
¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿Tienen algún problema con el trabajo? ¿Ya más o menos están terminando? ¿O se les hace complicado? No, está fácil. Nada más que no sé si alcance a redactar todo. No te escuché bien, Omar, porque resulta que pasó un coche por aquí. Ok, ¿ya me escucha? Sí. Que ya voy terminando, pero no sé si alcance a redactar todo. Bueno, ok, a mí lo que me interesa ahorita es que presenten sus resultados, pero sepan qué es lo que están haciendo. Por ejemplo, comparto algo que yo hice así muy, muy sencillo para darme cuenta qué es lo que... por ejemplo, yo... No sé si ya se puede ver la diapositiva. Bueno, yo aquí hice búsqueda de dominios, puse la secuencia en ProSite, la edité en PowerPoint, puse acá la arquitectura de dominios y redacté más o menos qué fue lo que hice, ¿no? Luego busqué la localización celular y redacté dónde está y un valor, ¿no? Y el análisis de coexpresión también lo edité en PowerPoint y fui buscando cada nodo a qué pertenecía. Por ejemplo, esa es una agiloglucanasa, una neoglucanasa, una agiloglucanasa, una pectina esterasa, una neoglucanasa. Y esta es la expansina que yo estoy analizando, es la mía. Y puse en un óvalo aquí, coloreado, que son las que están relacionadas con la modificación de la pared celular. Y en este lado son proteínas con función hipotética. Entonces, más o menos así. Ese es el modelado 3D, donde yo puse el modelado hipotético de la PG-EXPA2, que está aquí. Coloreé en azul, más o menos, lo que es el dominio 1 y en amarillo el dominio 2. Esto que está aquí es el espacio que hay entre dominios. Puse el modelo de la proteína donde se utilizó como molde, que es la 1N10, que es de, creo que es de un pasto. Luego hice un empalme, ya más o menos ahí es, redacto qué es cada uno, ¿no? Bueno, hasta ahí. No sé si más o menos estén siguiendo esta secuencia o lo tienen, yo creo que está mejor, o más o menos por ahí. Sí, Omar, ¿cómo los tienes? Apenas me está construyendo los modelos. Bueno, ya me salieron. Sí están parecidos. Ok, ¿y con qué modelo te lo dio? ¿Igual con la 1N10? Espérenme. Sí, 1N10.2.A. Ok. Bien, entonces, creo que, si no me equivoco, también te puede... puedes tomar otros modelos diferentes, ¿no? Sí, me da... Bueno, solo me da un templado. Ah, bueno, ok. A ver, ¿lo puedes compartir, Omar? Sí, voy. Bueno, aquí está. Este es el 1N10.2.A y déjeme lo duplico para poner aquí la secuencia. Y el templado que me da es... Ok. Me da este. Mire. Ajá, sí. Ok. Bueno, ese es tu modelo hipotético, es el que vas a editar en Quimera, ¿no? Ajá. Pero ahí te da como 40 y tantos templados, ¿no? En Swiss Model. No, nada más me dio ese. Ah, no, sí, no, sí, ese es el modelo, pero templados te da más. Si te vas a la página del primer resultado. Sí. Entonces,
Por ejemplo, si quieres, puedes seleccionar otros, diferente al que te dio, para ver cuál es la similitud que hay estructuralmente entre ellas. ¿Lo selecciono así? Sí, ve, pero deselecciona la otra. Ok, y me doy aquí, ¿verdad? Por ejemplo, si te vas a la de maíz, que es la que está abajo. ¿Sí? Bueno, es que esa te aparece con algunos ligandos, ¿no? Sí, este. Ajá. Y ahí te dice en la parte de la izquierda que hay tantos ligandos, ¿no? Entonces aquí la cuestión es de que ustedes busquen una estructura, un modelo 3D que, pues, como quieran elegirlo, ¿no? Si les dio con la mayor similitud con la 1N10.1, pues esa la pueden tomar, ¿no? Por ejemplo, si está la de maíz, que es la tercera, creo que esa no tiene ningún ligando, pues así tiene, sí, ya vi que tiene uno. Sí. No, tiene un montón. Sí, muchos. Sí. Entonces, pues ustedes pueden tomar, ¿no? Cualquier templete que están ahí y lo pueden comparar con su estructura. ¿Ya hiciste, ya los bajaste en PDB, Omar? No, todavía no. Apenas me fijé que ya los tenía. Ah, ok, salen. Bien, Omar, sí. Gracias. Usted. ¿Alguien más tiene resultados parecidos? ¿O cómo van? Yo tengo una duda. Sí, Natalia Guadalupe. Tengo problemas para el análisis de expresión, de coexpresión, porque pongo la secuencia, trato de buscar el organismo y me dice que no existe el organismo. Ah, ok. A ver, ¿puedes compartir, Natalia, por favor? Sí. Yo también tengo problemas con eso, profe. No aparece okay. La guayaba. Ah, ok. Sí, sí. Es que el banco, el genoma de guayaba está como un draft. Un draft se refiere como un borrador. Entonces no lo van a encontrar. Lo que está más cerca, un pariente muy cercano a guayaba, igual para todos, es eucalipto. Entonces busca Eucalyptus grandis y si te lo va a dar, Natalia, porque el de guayaba todavía no está. Ahí está abajo. Entonces ese es el que está más relacionado, el pariente más cercano a guayaba. Ok. Ok. Y ya te lo dio, ¿no? Es parecido al que yo tengo. Puedes fijarte en la... acá en la de la derecha, que está al centro, esa, por ejemplo, ajá, esa, mira, ahí se coincide con la mía, es una pectina esterasa, ¿no? Sí, sí, ¿sale? Sí, es igual, ok, sí. Al menos que tú quieras, Nati, utilizar un modelo como es Arabidopsis, pues te vas al inicio y pones Arabidopsis, pero... Yo les recomendaría los que están más relacionados con, en este caso, con guayaba, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, ¿cómo sabemos cuál, si no está el que nuestro organismo problema, cómo sabemos cuál es el más parecido? ¿Dónde lo buscamos? Bueno, yo porque ya he buscado que eucalipto está desde la familia de la guayaba. Entonces, por ahí tú tienes que buscar qué genomas o qué organismos o qué especies están relacionados con lo que estás estudiando. Si no, lo más fácil que se puede hacer es ponerlo con la planta modelo, que es Arabidopsis, y ya te quitas de problemas, ¿no? Ah, ver, ok. Si quieres, Natalia, a ver, hazlo con Arabidopsis, a ver cómo te sale, aprovechando que estás ahí. Arabidopsis. Esta, ¿verdad? Ajá, sí, esa.
Y mira, ya te dio diferente, ¿no? O sea. Sí, sí sale diferente. Sí, tú puedes utilizar. A ver los de la izquierda, si no son hipotéticos. Los que están después de tu expansina 1, mira, ahí te da. A ver. Un factor de crecimiento. Como que está más completo porque ya está bien estudiado el genoma de Arabidopsis, ¿no? Entonces, la opción es tuya si lo quieres hacer con Eucalyptus grandis o lo quieres hacer con Arabidopsis. Nada más tú especificas en tu reporte cómo lo hiciste. ¿Sí, Natalia? Okay. Sí, gracias. Sale. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o duda? Yo, profe, ¿cómo descargábamos el modelo? Ah, ok. Sí. A ver, comparte tu pantalla, Omar. Voy. ¿Cuál vas a descargar? ¿El que te dio? Bueno, el que me dio y un templado. Bueno, ahí donde dice Model 01. La estructura, dale. En el formato PDB. Y ese guárdalo como expa, bueno, yo le puse Isaac, pero tú ponle expa, ¿qué era? PG, expa 1 o 2, no recuerdo. Ok, gracias. Y luego en la otra, a ver, por ejemplo, selecciona un templado, ábrelo, cualquiera que tú quieras. Y aquí te da el PDB format, ¿verdad? Exacto, ahí te da el PDB. Ok. ¿Sale? Déjame buscar uno que no tenga ligandos. Ok, sale. Gracias.
Sí, adelante. ¿Por qué? ¿El qué? ¿Es lo qué? ¿La basura? Ah, sí, pásale. No más con lo que mires para acá, mira, creo que no tiene. Hasta luego. ¿Qué onda? ¿Quién se cayó? ¿No pasó nada?
Doctor. Sí, adelante, sí. ¿Hay posibilidad de que nos dé un poquito más de tiempo para entregar? Es que todavía no acabo de redactar todos los resultados. Sí, ahorita lo voy a abrir aquí en el aula. De hecho, también estoy con la tarea pendiente. Ahorita la activo, ¿sale? Ok, gracias, doctor. Sí. Sí, Fer Guerrero, ¿tienes una pregunta? Ah, bueno, le iba a comentar algo similar, porque no me da el clústal omega, entonces, por eso también decía. Ok, sí, les voy a dar chance. Gracias. Bueno, ya para terminar con la clase de hoy, amplié la fecha para el trabajo de esta unidad, el primer trabajo que era la proteína de GLUT1, no sé si recuerden que estuvimos viendo análisis molecular, análisis bioinformáticos, ya amplié la fecha para que me lo entreguen, creo que es el jueves, y ese trabajo, el día de hoy, tienen hasta las 3 de la tarde para que lo suban. ¿Sale? Entonces, nos vemos mañana en el laboratorio de cómputo. Ya saben quiénes entran, ahí los espero mañana. Que tengan un buen día y buen inicio de semana para todos. Nos vemos, que se la pasen bien. Hasta luego. Adiós, profe. Gracias, profe. Gracias. Dale, nos vemos. Gracias, profe. Sí, nos vemos. Hasta luego.